Más de 77.000 personas diarias es lo que espera el aeropuerto de Santiago entre los meses de diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Una proyección ambiciosa de un 5% más de pasajeros que el año pasado, que iría en concordancia con los nuevos espacios inaugurados en el terminal y 19 rutas nuevas. Son obras que tienen un avance ya de un 65% de este nuevo aeropuerto. Principalmente ya vemos que están entregados un nuevo estacionamiento de más de 1.500 plazas de estacionamiento. Dentro de las novedades y medidas presentadas por temporada alta por la Subsecretaría de Obras Públicas y la concesionaria Nueva Pudahuel, se consideran estos nuevos estacionamientos, un espacio con baños y más capacidad que debería ayudar a descongestionar el alto flujo de pasajeros. Facilita el flujo vehicular porque la entrada y la salida de este estacionamiento está afuera de la vía de contacto al terminal. Se agradece que haya más baños, ascensores y todo, pero mientras se mantengan los costos para los usuarios. Estacionar aquí, según Nuevo Pudahuel, significaría un 40% menos en la boleta si comparamos los precios con los del estacionamiento anterior ubicado en este terreno. Veamos qué dicen sus primeros clientes. Me decidió entrar a las 11:31 y ya llevo 1.800 pesos. Y antes me cobraban 1.500, 1.200 pesos. Estuve alrededor de media hora, 1.500 pesos, está casi igual. Además de aumentar su capacidad de aparcamiento, el aeropuerto prepara una mayor dotación de funcionarios en las diferentes entidades que trabajan coordinadas en los procesos. El Servicio Agrícola Ganadero trabajará con CANES y la Policía de Investigaciones sumará 38 efectivos, siempre pensando en la proyección de los 77.000 pasajeros diarios que se desplazarán. Yo creo de que no, las personas de afuera tienen miedo de venir acá. Un amigo mío llega de Noruega, llega en 10 días más, viene por un mes. Ante la pregunta de cuáles son los efectos del estallido social sobre el flujo de usuarios viajando, Nuevo Pudahuel asegura que aún no se registra una incidencia importante en los números. Sí, tuvimos una pequeña parada en el mes de noviembre, obviamente que eso afectó el tráfico. Creo que es demasiado temprano para sacar cualquier conclusión a largo plazo. Lo cierto es que por ahora se mantienen las expectativas en relación al movimiento de pasajeros en el principal aeropuerto de Chile. Las recomendaciones para evitar problemas son, como siempre, adelantar los preparativos.